Hola a todos, soy CS95, y en esta ocasión les enseñaré cómo instalar el sistema operativo de Windows más reciente. El Windows 10. En el cual lo puedes instalarlo en un PC actual, o tal vez, instalarlo en una máquina virtual. Como lo es habitual, utilizaré el VirtualBox como base para la instalación de Windows 10, por lo que usted debe investigar cómo ejecutar el disco de instalación de Windows 10 en un PC en modo de arranque UEFI, o en modo GPT, y también de cómo pasarlo a pendrive USB. Pero, el proceso de instalación de Windows 10, como es el caso del formateo, los ajustes de instalación, entre otros, son iguales para todas las máquinas compatibles. En fin, la imagen ISO, como así también el activador, se encuentran en la descripción, en mi blog, para poder descargarlo y, o, grabarlo en un DVD. Tomar en cuenta de que la versión de esta ISO para ser instalado en este tutorial es la versión actualizada a noviembre de 2017, por lo que la versión más reciente se incorporará en mi blog que están en la descripción, aparte de que el proceso de instalación puede sufrir cambios en las próximas compilaciones futuras, así como las que ocurrieron con las compilaciones más antiguas de Windows 10. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Primero, les hago los ajustes de agregado de la máquina virtual para los que usan VirtualBox. Hacemos clic en Nueva, escribimos Windows 10, o equivalente, y dependiendo del procesador, puede seleccionar Windows 10 de 32 o 64 bits. Seleccionas la RAM deseada, escojo 4096 MB, 4 GB. Luego seleccionar Crear un disco virtual. Seleccionar VDI y Next. Luego reservado dinámicamente. Y finalmente escoge el tamaño del disco duro virtual deseada, yo selecciono 40 GB como tamaño del disco duro. Y pulsar en crear, para terminar con la configuración inicial. Antes de iniciar con la instalación de Windows 10, debemos seleccionar el sistema virtual y después en el botón de configuración. En primera instancia, vamos a sistema, y en procesador, seleccionas el máximo recomendado de núcleos disponible. En mi caso es 2, porque es Intel Core i5 Quad Core, 4 núcleos, pero me recomienda 2 para que no me sobrecargue mi PC. Los otros ajustes, los mantienes, y en pantalla habilitas la aceleración 3D y aceleración de video 3D, y aumentes la memoria del video disponible. Al terminar, presionas OK, para terminar con la configuración. Ahora, hacemos 2 clics para iniciar la máquina virtual. Ahora debemos ir a la carpeta amarilla para poder buscar la ISO de Windows 10. Escojo la versión de 64 bits. La seleccionamos, e iniciar para poder arrancar con la instalación de Windows 10. De esa manera el instalador de Windows 10 se iniciará finalmente. Lo adelanto por un momento. Bueno, esta es su ventana de arranque. Selecciona español de su país que vive, en este caso, en donde vivo yo, Chile. Luego siguiente e instalar ahora. Espere un momento. Luego se supone que debes poner el serial, pero no, hacemos clic en donde dice no tengo una clave de producto, porque luego la activaremos con un programita. Seleccione la versión de Windows a lo cual debe instalar, yo en este caso instalo Windows 10 Pro, y una vez seleccionado, hacemos clic en siguiente. La selección de versión varía según la imagen ISO. Acepta el contrato de licencia y luego siguiente. A continuación selecciona la segunda opción personalizada, avanzada. Luego seleccione el disco duro en el cual instalar, pero antes de continuar, quiero hacer algo, y es en el que si deseas formatearlo. Bueno, cuando seleccione el disco duro, simplemente haz clic en formatear y luego en aceptar. También hay una opción adicional para los discos duros en modo GPT, hacemos la combinación de tecla, Shift, F10 o Shift, FN, F10. Y se abrirá una ventana al más puro estilo CMD. Escribimos Disk Part, y Enter. Y
luego List Disk y Enter. Luego escribes Select Disk 0, o sea en donde está el disco duro de su equipo, y luego escribes Clean, con eso se eliminarán todas las particiones del disco duro. Después escribes dos veces Exit para salir de la ventana de comandos. Para comprobar que todo salió bien, haz clic en Actualizar, o en la tecla F5. Acordar de que antes de formatear el disco duro, debes sí o sí respaldar los archivos, o de lo contrario, jamás se recuperarán esos archivos. Luego siguiente y comenzará con el proceso de instalación. Solo espere que el equipo haga lo suyo, hasta que aparezca la ventana de ajustes finales de instalación. La duración de instalación varía según el rendimiento de su equipo, ya sea el rendimiento de su disco duro, RAM o procesador. Adelanto el video por si acaso. Luego, se reiniciará el PC, espere 15 segundos o reiniciar ahora. Recordar de no presionar alguna tecla cuando aparezca la pantalla de arranque de CD-DVD. Deje que el sistema trabaje. Luego espere a lo que Windows inicie los servicios, y prepare los dispositivos. Una vez terminado se reiniciará el equipo y de esa manera se iniciará el proceso final de instalación de Windows 10. Bueno, al aparecer la interfaz, seleccionas el país en donde usted vive, en mi caso selecciono Chile, y después en sí. Esperas un rato, y seleccionas la distribución de teclado a Latinoamérica, y después en sí, luego te dice que si deseas agregar una segunda distribución de teclado, pero la omitiremos. Ahora debes seleccionar la configuración a lo cual lo aplicarás, yo selecciono configuración para uso personal, y luego siguiente. Espere un momento, adelanto el video. Luego te pide iniciar sesión de Microsoft, pero como no queremos, presionaremos cuenta sin conexión. Luego rechazas este aviso, el de iniciar sesión con Microsoft. Luego escribirás el nombre del usuario, escribiré admin por defecto, y una vez hecho eso clic en siguiente. Luego te pide la contraseña, si lo dejas en blanco y al hacer clic en siguiente igual te aceptará. Luego desactivarás todas las configuraciones de privacidad del dispositivo, y luego en aceptar. Luego esperas un momento, lo adelanto para que no se aburren. Finalmente Windows 10 se encuentra instalado en su equipo. Pues bien, ahora el siguiente proceso es una tarea suya. Esto es, de investigar el modelo de su placa madre, notebook, netbook o CPU, compatible con Windows 10, para poder instalar los controladores. Si usan una máquina virtual, ofrece una función adicional para mejorar, en este caso, la pantalla del escritorio virtual, a lo que en VirtualBox se llama Guest Additions. En ese caso, vamos a dispositivos y seleccione insertar imágenes CD de las Guest Additions. El programa se iniciará manualmente en mi caso. Luego lo ejecutas, y después, aceptas el control de cuentas de usuario. Bueno, me apareció otra vez, por un error mío. Se inició, haga clic en Next, y luego Next. Luego Install, y posteriormente se instalará. Tomar en cuenta de aceptar las ventanas de instalación de hardware, así como confiar en la aplicación. Lo adelanto porque en este sistema se demora. Luego en Finish, conservando la opción de Reboot Now, para que Windows 10 pueda reiniciar. En eso esperas un rato para que pueda aplicar con la instalación. Adelanto el video para que no se duerman jejeje. Bien, se reinició y como ven se aplicó la instalación. Ahora daremos paseo por unos momentos a Windows 10. Adelanto ligeramente el video porque el Windows 10 es algo lento.
A continuación es importante activar el Windows 10. Recordar de descargar el WinRAR, que están en la descripción igualmente. Hoy la haremos con un activador diferente, y se llama KMS AutoNet. Ahora en el fichero, clic derecho y extraer aquí. Listo, ahora abrimos la carpeta extraída. Como pueden ver, aquí están los archivos. En el programa, clic derecho y ejecutar como administrador, aceptar el control de cuentas de usuario. Espere mientras carga el programa. Luego haz clic en activación, y después clic en activar Windows. De esa manera se ejecutará el programa. Espere mientras se activa Windows. Luego haz clic en continuar. Aparece una ventana de programador de tareas, yo lo cancelo manualmente. Ahora el programa dice que se activó. Lo comprobaremos yendo a menú inicio y en buscar, escribimos panel de control. Yo recomiendo que anclen la ventana del panel de control. Cambio de ver los ajustes y a sistema. Y como verán, el Windows 10 quedará 100% activado. Regresamos a panel de control y posteriormente vamos a cuentas de usuario. Cambiar configuración de control de cuentas de usuario. Y luego, bajas de nivel a no notificar nunca, y lo aceptas, y acepta el control de cuentas de usuario. Con eso ya no te mostrarán las ventanas molestas del control de cuentas de usuario. Y por último vamos a cambiar la configuración de las actualizaciones de Windows. En el menú inicio, haz clic derecho y pulsas ejecutar, y luego escribirás gpdig.msc. Y luego lo aceptas. Espere mientras se carga el programa. Lo adelanto por un ratito. Después vas a la parte izquierda de la ventana, en donde están unas carpetas, y seleccionas plantillas administrativas. Después en componentes de Windows. Y después vayan más abajo, hasta que aparezca Windows Update, y lo seleccionas. Por último seleccionas la opción en donde dice, configurar actualizaciones automáticas. Haz clic derecho sobre ella, y seleccionas editar. Ahora se abrirá una ventana como esta. Luego, yo lo dejaría deshabilitado. Si lo habilitas puedes ver las opciones abajo en donde puedes elegir qué tipo de actualización vas a usar manualmente. Ya que Windows 10 por defecto es automático. Una vez hecho eso, lo aceptas y cierras la ventana de editor de directivas de grupo local. Con eso configuraste las opciones de actualizaciones de Windows 10 a manuales o deshabilitadas. Yo te recomiendo que lo reinicies para que puedas aplicar con la configuración. Y como puedes ver, el ajuste se cambió de manera exitosa. Con eso ya configuraste Windows 10 de manera completa, no hace falta instalar los programas más importantes como Antivirus, u Office, este último lo encontrarás en mi canal. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Comenten, dale like y suscríbanse.
Los comentarios son todos bienvenidos, pero se reserva el derecho de eliminar comentarios inapropiados, como de comentarios obscenos, de insulto, o sin sentido y, o, que no esté relacionado con el video en que se presenta. Hasta luego, amigos.